Nivel 9. Clase 40. Conferencia de Liberación en Costa Rica. Parte 4. Lo interesante es esto. Es esto. De que esa mujer, la que estaba ahí, decía que era joven, que no amaba al hombre ese, sino que como el hombre le daba regalo, ya, y como ella le gusta a los hombres, tiene malos hombres, decía ella. Ella lo hacía. Y tanta cosa habló él. Pues recuerden ustedes, los que están en liberación. Pues esa persona que está viva, también Jesús pagó su sangre, de su sangre, su libertad. Nunca olviden eso. No era un demonio. Y el Señor me dio sabiduría ahí para hacer que esta mujer se arrepintiera del mal que estaba haciendo. Vean esa liberación. Es interesante. Y esa mujer fue evangelizada ahí. Se arrepintió del pecado ese, aceptó a Jesucristo y luego se fue. Para nunca va a molestar a esta mujer, porque esta mujer ahora, y ella ahora es, ya no es la querida del hombre, es querida, sino por eso una hermana en Cristo Jesús, que ya se reconcilió con el, ya pidió perdón, aceptó a Jesucristo, y ya se va a congregar a una iglesia. Entonces ella es una hermana en Cristo, que hay que orar por ella. Gracias por eso, hermano. Y se fue. Eso pasó ayer, hermano. Esta mujer que estaba ahí, la que fue liberada, se sintió que sintió un peso encima, o sea, contentísima. O sea, se le fue lo que tiene encima. Estaba despidiéndola. ¿A dónde voy, iglesia? Hay que prepararse en todo, en liberación y también en evangelizar. Usted no sabe cómo es una hermana ahí de Costa Rica. Uno no sabe en qué momento y qué circunstancia uno tiene que evangelizar a la gente. A esa persona que estaba dentro ahí, que practicaba esas cosas de, se llama de desdoblamiento, tiene otros nombres ahí. Gas astral, no sé, una cosa ahí. ¿Cómo fue evangelizada ahí? Evangelizada. Ya han encontrado esos casos, como más de 5 casos he encontrado ya de espíritus y personas que están en un cuerpo. Pero fue liberada, gracias al Señor. Iglesia, preparémonos en todo. Todo. Dígame que este ministerio Jesús mismo fue el que lo creó para usted mismo. Preparemos en liberación. Falta mucha libertad. Me falta mucha gente por ser liberada. Cuerpo de Cristo. Eso lo pueden ver en YouTube, en internet. Pueden ahí, espílense. Ya saben, parte de la información esto. Voy a orar por ustedes en este momento. Yo sé que es tarde. ¿Cómo era? Bueno, empezamos tarde. Saludos ahí. La hermana Mariana me saludó. Un saludo ahora. Todos ahí. Sé que muchos ahí un saludo. Voy a orar por cada uno de ustedes. El próximo sábado voy a presentarles otro caso. Bueno, estos casos siguientes van a ser de paso en Costa Rica. ¿Ves cómo eran esa alabanza en Costa Rica? Tremendo. Tremenda cosa diciendo señores en Costa Rica. Como escribió una hermana. Ay, yo quiero estar en esa iglesia. Me escribió una hermana ahora ahí. Yo quiero estar en esa iglesia. Claro, como hay fuego, hay movimiento, liberación, todo. Y eso no se ve casi. Casi en la iglesia. Está ahí. Así que voy a orar por ustedes. Una cosa, le voy a dar un regalo a ustedes, otro regalito, un regalo pequeño aquí. No se la dejaré, se la doy o no se la doy. Se la doy o no se la doy. Un poquito. Miren cómo está este hombre. El de la asiática, nervio asiático. El cuerpo demasiado comenzó a temblar y ese con sus manos sobre mi cuerpo comencé un alivio como un relajante, más a cuando me puso la mano aquí debajo.
cuando usted me puso la mano debajo aquí entre la columna y el muslo donde tenía la inflamación, sentí como un relajo, pero inmediatamente como cuando usted calma el dolor, que no siente absolutamente nada. Cuando usted me puso la mano, usted me puso la mano aquí abajo. Sí, sí. Ay, gloria. Amén, gloria al Señor. Amén. Señor, Señor, es bueno, la gente te buscamos. Acá aguante sano, que hombre sano. Gloria al Señor. Pero está viendo. Después el hombre, ahí levantamos la cama. Después de no poder hacer nada de esas cosas. Y hasta aquí tenía que caerme porque no podía. O sea, llegaba hasta aquí y de aquí nomás. De aquí no podía. Menos así, da la vuelta. Y el hijo y yo dándome con la mano, él dándome la mano para levantarme y no podía. Entonces digo, no, es que no aguantaba el dolor. Aquí está sentado. Y cuéntame, hermano, yo que estaba enfermo. Gloria a Dios por todo, porque mire, hasta la toda la comida nos comimos. Ya te lo que gracias. Cuéntame que estaba enfermo, y que enfermo, ¿ah? Ah, un enfermo no come, y un sano sí come. Eso es cierto. Un enfermo no come. No come. Y ya todo comió enseguida. Todo se fue. Aleluya. Eso fue el preámbulo, inicio, un poquito de lo próximo, el próximo sábado que va a empezar el Trump. Tremendo el poder de Jesucristo, hermano. Tremendo, 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 tremendo. Iglesia, compartan esta información, entren en liberación y compartan esto que el Señor está haciendo. 24 aquí, pero parece que el internet, wow, tengo problemitas hoy. En el nombre de Jesús lo reprendo. La sangre de Jesús es poder. Está. Lo enseguida. La sangre de Jesús es poder. Ok, hermano. Vamos a orar por cada uno de ustedes en este momento. Maravilla está haciendo ahí. De esta manera, voy a orar por ustedes y esta formación va a seguir todo el día. Ok. Solo oro por ustedes y va a seguir, porque ya todo el día te hablamos sobre Costa Rica. Amén. Te voy a orar por usted en este momento. Ya saben, antes de usted llegar aquí a orar la oración, yo tiene que haber aceptado a Jesucristo. Tiene que haber usted ya haber arreglado su vida con el Señor y con la más gente. O sea, haber perdonado. La gente que alguien que hizo daño a usted, él lo perdonó, pido perdón ya, o perdonado. Todo que. Eso es clave. Eso es clave, iglesia. Bien, vamos a orar por cada uno de ustedes en este momento. Cierra los ojos ahí, por favor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste y vas a seguir haciendo más, Señor. Ahora me digo a tu palabra. Esa palabra viva, que es más importante que para doble filo, Señor. Va a ser su efecto en cada persona que está viendo en este momento, Señor. O sea, directo y diferido. Gracias a Jesús, tu sangre que no va a tener cura el caballo, sangre, Señor. Fue suficiente. Ok, demonios, dejen estas personas quietas en el nombre de Jesús. Dejen estos hijos de Dios quietos ahí. Sacan todo en el nombre de Jesús. Suéltenlo. No se cae ningún demonio ahí. En el nombre de Jesús, no se cae ningún demonio en estos hijos de Dios. Ni uno solo. Ellos son cristianos. Son hijos de Dios. Ustedes saben la verdad. No se pueden caer en ellos. Tienen que escaparlo. Porque esa es la verdad.
Se pongan todos los demonios de ellos en el nombre de Jesús. Todos los demonios que están ahí. Incluso enfermedades. Todo. Incluso parte financiera. Todo. En el nombre de Jesús. Salen de ellos. De sus hijos. Nietos. Bisnietos. Vecinos. En el negocio. De la mamá. Papá. Donde tenga usted demonio relacionado a este hombre. En el nombre de Jesús. Recuerdo todos. Todos. Metan toda su maleta, su mochila, recogen toda enfermedad, todo ahí, en el nombre de Jesús, y se marchan ahí para siempre. Estos son libres ahora, en el nombre de Jesús. Son libres ahora, en el nombre de Jesús. Fuera todos. Fuera. No sacar ni un solo ahí. No. Aunque quiera que sea escondido ahí, demonio, usted sabe que no puede que sea escondido. No puede que sea escondido. Sensibles. Te súcupelo. Todos esos pactos brujería que hayan hecho a él, todos los sacrificios que han hecho a él, ya no sirven más. El único pacto que valen ellos es el pacto de sangre de Jesús. El único sacrificio que valen ellos es el sacrificio santo de Jesucristo. Y ese sacrificio es poderoso, santo. El único pacto es algo que más vale, lo que vale, lo único que vale es los hijos de Dios. Así que en nombre de Jesús, recuerda su cosa ahí y se muestra ahí para siempre en nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera, todos, en nombre de Jesús. Fuera todo, todos. No se cae ningún demonio en estos hijos de Dios. No se cae ningún demonio en estos hijos de Dios. Ni uno solo. No, Señor. No lo acepto. No tiene nada que hacer ahí. No, Señor. Usted sabe que no puede hacer nada en estos hijos de Dios. Nada. Nada es nada. Desocúpelo. En el nombre de Jesús, fuera de todo de ahí. Fuera. No se queda ni un solo demonio en estos cielos. Ni uno solo se queda ahí. Desocúpenlos. Nada se queda ahí en estos hijos de Dios. Desocúpenlos. Todo demonio sale de ahí inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Cancelo en el nombre de Jesús todas las brujerías, todos los conjuros, los rezos, las palabras de maldición que a estos hijos de Dios le han echado a ustedes, demonios. Han echado a él. Todas destruyo en el nombre de Jesús. Todas. Demonio se acabó. Se acabó. Fuera de ellos en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. No se cae ningún demonio ahí. Enfermedad. Te vas de ahí en el nombre de Jesús. Enfermedad. Ruina económica. Ruina financiera. Lo que sea. Desocúpelo en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí para siempre. No se cae ningún demonio en estos hijos de Dios. Ni uno solo se queda ahí. Ni uno solo. No. No sé qué ni Mariana, ni Juan Atacota Sereno, en ninguno que tenga estas conferencias, liberación, en ninguno se queda ahí. No tiene ningún derecho legal ya. La sangre de Jesús fue suficiente, es suficiente y será suficiente. Ustedes saben la verdad. No puede que hacen estos hijos de Dios. Desocúpenlo en el nombre de Jesucristo. Fuera, se acabó. Fuera. Desocúpenlo en el nombre de Jesucristo. Desocúpenlos. En el nombre de Jesús, los arranco de su pensamiento en el nombre de Jesús. Los arranco, los desarraigo de su cabeza en el nombre de Jesús. De monocontrol mental, te arranco de su pensamiento en el nombre de Jesucristo. Fuera de Tere, fuera de allá de Norma, fuera de ahí en el nombre de Jesús para siempre. No se cae ningún demonio ahí en el nombre de Jesucristo. No se cae ni uno solo. Los arranco, los desarraigo, los dio todo para afuera, para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. No sé que a ningún demonio lo que también es esta conferencia, ni por Facebook, ni por YouTube, ni por tu página de internet, por ningún medio, se queda ningún demonio ahí en el nombre de Jesucristo. Suelten también en el nombre de Jesús las finanzas. Fuera ruina, fuera escasez, fuera tristeza, fuera todo ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, saco todos los demonios ubicados en el corazón ya. Sale taquicardia, ataque al corazón. Infarto, arritmia, todo el mundo desocúpelo en el nombre de Jesucristo. Fuera de para siempre ahí. No se queda ningún demonio en estos hijos de Dios. No se queda ni uno solo ahí en el nombre de Jesucristo.
ni uno solo hay, ni uno solo, ni uno solo. También insomnio, te vas de ahí, insomnio, en el nombre de Jesucristo. Fuera insomnio, todos bueno ubicados ahí, desculpen en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús es suficiente. Tenemos que saber la verdad. Y conocer la verdad os hará libre. Entonces, un hijo de Dios, son cristianos, son redimidos por la sangre de Jesús. Eran culpables, tenían que pagar, tenían que sufrir. Claro que tienen que pagar, claro que tienen que sufrir. Porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, es sufrimiento. Pero para eso Jesús se puso en lugar de ellos. Todo el castigo Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. A Jesús lo golpearon, lo azotaron, se burlaron de él. Le cubrieron cada rostro, le cubrieron todo, hicieron a Jesucristo. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Pagó totalmente la deuda que tus hijos Dios merecían. Y yo también merecían. Así que el nombre de Jesús, demonio, fue para siempre ahí. Demonio, tú sabes la verdad, demonio. La alguna pregunta usted, demonio, en el nombre de Jesús, responda. Al más alto rango con todos sus demonios ahí. ¿Jesucristo pagó a precio de sangre la libertad de tus hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí lo pagó. Así es, quizás lo pagó. ¿Y ya saben ustedes lo que toca hacer ahora? ¿Ya saben ustedes lo que toca hacer ahora? Así es, irse. Irse. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, salgan todos con tu reino en el nombre de Jesús. Y si hay demonios en otros reinos ahí, también, también los saco de ahí en el nombre de Jesucristo. No se cae ningún demonio ahí. Nada. Nada. Suéltelo en el nombre de Jesucristo. Suéltenlos. Suéltenlos. No se cae ningún demonio en estos hijos de Dios. Ni uno solo se queda ahí. Ni uno solo se queda ahí. No hay opción de demonio. Aunque ustedes quieran quedarse ahí, ustedes saben que no pueden quedarse, ni deben quedarse. Porque saben que lo que vale es la palabra de Dios. Yo sé que tienen ustedes poder y tienen fuerza, pero el mundo eso no tiene nada que ver con poder y fuerza. No tiene que ver lo que diga la palabra de Dios. La palabra dice que todos han sido perdonados, que las maldiciones fueron quitadas, que eso pagó por el peso de sangre y libertad de ellos, y eso es lo que vale. Así que usted no tiene ningún poder, usted pertenece al reino de las tinieblas, tiene que irse para el reino de las tinieblas inmediatamente en el nombre de Jesús. Estos se quedan, estos son reino de la luz, reino de Jesucristo. No tiene ninguna opción, ni un derecho legal, ningún poder de quedarse ahí. No tiene ningún poder, ninguna autoridad, no lo tienen. No la tienen. Fuera para siempre en el nombre de Jesús. Y los envió todos para adentro, abismo atados en el nombre de Jesús. Para adentro del abismo. Fuera ahí. Fuera cáncer. Fuera tumor. Todo ahí en el nombre de Jesús. Brujería. Salgan para siempre en el nombre de Jesús para siempre ahí. Brujería. Salgan todos ahí. Todos. En el nombre de Jesús. Todos. 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 Suelten a Matariones. Suelten a Daniel Santuye. A todos nosotros, en el nombre de Jesús, entonces que ningún demonio hay, ninguno se queda ahí. Y en el nombre de Jesús, cancelo todas las órdenes que haya enviado Satanás contra estos hijos de Dios y contra el equipo de liberación Cristo Libera. Todas esas órdenes las cancelo en el nombre de Jesús. Todos los ataques los destruyo en el nombre de Jesús. Todos. Se han enviado Satanás, principados, gobernadores, potestades, obreros, satánicos, todas esas en el nombre de Jesús las destruyo. En el nombre de Jesucristo. La destruyo. Te han destruido el nombre de Jesús. Así que en nombre de Jesús, hermano, fuera de presente ahí. Salgan todos. Salgan de hermano Hugo. De llamarme de cara. Todos. En el nombre de Jesús. No se cae ningún demonio ahí. No se cae ningún demonio ahí. No, señor. No, señor. Estos son hijos de Dios. Son libres ahora en el nombre de Jesús. Libres ahora en el nombre de Jesús. En que el nombre de Jesús destruyo toda la brujería que te han hecho con muñecos, fotos, le saco todas las agujas que le pararon a la cabeza, en la cabeza, en los brazos, en las piernas, le saco todas las agujas en el nombre de Jesús. Le saco todas las agujas ahora en el nombre de Jesús. Todas se las saco, todas se las saco, todas, 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 todas. En que el nombre de Jesús, mando las espadas y le corto las ataduras que le amarran, que le tocaron las piernas, en los brazos, en el cuerpo, en su mente, para que no avanzaran. Todas las espadas en el nombre de Jesús y las corto. Y corto todos los anillos, todos los destruyo, todos los conjuros, los rezos, para la madre que hayan hecho ahí. Todo lo cancelo, lo destruyo en el nombre de Jesús. Incluso también de Leticia Cruz, salen todos ahí en el nombre de Jesús. No sé que ningún demonio ni Ayala, ni allá, ni hubo nada en el nombre de Jesús. Fuera todo ahí para siempre. Todo fuera ahí. En el nombre de Jesús mando las espadas y los están todos enterrados en el nombre de Jesús. Los desentierros ahora en el nombre de Jesús. Y cuántas ataduras que hayan puesto ahí, todos los conjuros que hayan hecho ahí, todos los cancelo en el nombre de Jesús. Demonios, se acabó. Se acabó. Fuera brujería. Fuera de ahí. Todos. Todos. Ten suerte en el nombre de Jesús, ven su negocio. Suerte en su negocio, en su empresa, en el nombre de Jesucristo. Y su empleo. Suéltelo.
no se cae ningún demonio ahí. No tiene derecho legal el demonio. No tiene ningún derecho legal ustedes en el Hijo de Dios. No lo tienen, no lo tienen. Y tienen que sumar a tus hijos de Dios inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre. Cancelo, destruyo en el nombre de Jesús todos los ataques que tengan, que estén poniendo Satanás contra el equipo de liberación Cristo Libera allá en Costa Rica, en México, en Japón, en Suecia, en España, en Alemania, en todos, en Colombia, en todos esos ataques, que el nombre de Jesús lo destruyo. Satanás, tú estás derrotado. No tienes ningún poder sobre este ministerio ni sobre los hijos de Dios. No tienes ningún poder. No tienes, estás derrotado. Estás derrotado. Suelten el nombre de Jesús a Alicia y Garza, a todos, en el nombre de Jesucristo. Un proyecto que ningún demonio se quede en nuestros hijos de Dios. No tienen derechos legales, no tienen nada que hacer ahí. Desocúpenlo, en el nombre de Jesús. Desocúpenlos. Fuera. Estos son libres ahora, en el nombre de Jesús. Son libres. Libre. Suelten el nombre de Jesús a Jaime Tedulla, suelten a Oscar, suelten a todos, a Roberto, a Don Roberto, el de México, el Salvador, suelten el nombre de Jesucristo. A Isabel, a todos los que ven estos videos, esta conferencia, en este momento, suéltelo en el nombre de Jesucristo. A Pati Martínez, suéltelo en el nombre de Jesús. Todo suéltelo. Suéltelo todo en el nombre de Jesucristo. Suéltelo. En el nombre de Jesús, suéltenlos. No se queda ningún demonio en estos hijos de Dios. No se queda ni uno solo. No se queda ni uno solo. Ni uno solo. Libre. Allá la norma es libre ahora en el nombre de Jesús. Libre. Pati Martínez, libre en el nombre de Jesucristo. Allá ahora es libre en el nombre de Alicia García, libre. Leticia, todos son libres en el nombre de Jesucristo. Mi esposa es libre, todos son libres en el nombre de Jesús, libre. Demonios son libres, estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús, libre. No sé qué ningún demonio es, son libres ahora en el nombre de Jesús. Libres y sanos, prosperados en todas sus áreas de su vida en el nombre de Jesús. Libres, prosperados en el nombre de Jesucristo. Libre, prosperado. Señor, mi rey, yo quedo libre a tus hijos de verdad. Aparece ahí, decae su libertad. Abra los ojos y tiene dolor en la espalda, sáquelo. En el nombre de Jesús, suelte en la espalda, en el nombre de Jesús, dolor, te va de la espalda, en el nombre de Jesús. Hermano, decae la libertad, parece y proclámela en voz alta, con autoridad, en el nombre de Jesucristo. Diga, soy libre, 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 libre. Se acabó enfermedad, se acabó muerte, libre, 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 libre. Cancelado todos los pactos de satánico, masónico, contra Alicia Garza. Todos esos pactos son cancelados por el pacto de sangre de Jesús. Así que, hermano, fuera para siempre de ahí, para siempre, en nombre de Jesucristo. Fuera para siempre ahí. Fuera. Fuera. No se cae ningún demonio. Diga, soy libre. Te cae la libertad, sanidad, cáncer, fuera. Pereza, fuera. Cansancio, fuera. Dolor, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. No se queda nada ahí. Son libres ahora en nombre de Jesús. Libre, 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 libre. Declara libertad. Declara libertad. De Juan Alberto Acosta a Serrano. Libre, libre. Declara libre, 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 libres, libres, libre. Declara que soy libre. Soy libre, libre. El que el nombre de Jesús libre. Mi cabeza queda libre, libre. Mi pensamiento queda libre de demonios. Libre. Mi pecho. Queda libre en el nombre de Jesús. Taquicardia, fuera. Ataque al corazón, fuera en el nombre de Jesús. Diga libre, 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 libre. Párese, párese, diga libre. Muévase, mueva las piernas, libre, libre, libre. Párese, libre, 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 libre. Y en el nombre de Jesús soy libre, 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 libre. El poder, la sangre de Jesús. El poder, la sangre de Jesús es poder. La sangre de Jesús es Jesús perdonó. El pecado fue lo quitó. No se cae ningún demonio. Libre, libre. Diga Marta, soy libre. Allá, libre. Envíen todo. Libre, libre. Libre, en que el nombre de Jesús, libre, libre. Yo, diga, repita ahora, yo aprenderé más sobre liberación. Yo me capacitaré más sobre liberación para ayudar a muchos que todos están atados, a muchos que están atados. Jesucristo, tú eres mi rey, mi rey, mi rey, mi rey. Ahora soy libre, libre para servir, libre para adorar a mi Señor Jesucristo. Hermanos, lo declaro en el nombre de Jesús, libre, libre. Libres y sano, libres y sano, en victoria, libres y sano. Hermano, los invito a que también ustedes, este programa, transmítelo a todo el mundo, digan a esta gente de este programa, todo, que lo dan por a la página de internet, que se suscriban a la página de internet, que se suscriban en Skype también, que se suscriban en por Facebook, que vamos a ir directo siempre orando por todos ustedes, es una liberación totalmente, para honra y gloria siempre.
Padre, con siempre. Ok. Allá, así que para adelante, doctor, hermano, que es para adelante, ¿ok? Digan esta buena noticia a todo el mundo, hermano. Gloria al Señor. Sé que muchos de ustedes fueron liberados, sanados, hermano. Muchos sanados, liberados. En la página tengo oraciones de 5 horas, 2 horas, hora y media. Ahí te pueden continuar también. Ahí están conferencias, háganlo. Adquieran, por favor, los libros. Tenemos los libros disponibles para todos ustedes, hermano. Capacítense, por favor, capacítense. Es una orden parte de Jesucristo. Debemos capacitarnos aquí para seguir ayudando a mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Fue libre más. Y sale también Pastora Libre, todo libre. Empezamos un nuevo programa por Facebook. Bueno, a transmitirlo por Facebook, en directo, lo que están viendo. O sea, ustedes pueden ver por Facebook y también por acá, por la página. Necesitamos que esta gente sepa estas cosas, ¿no? Está el esposo Javier, de Marta Avión, también libre. Todo está libre en el nombre de Jesús. Libre todo. Necesitamos que la gente sepa estas cosas, hermano. Y mantengan, por favor, en oración. Apoyen este ministerio. Apoyen este ministerio. Necesitamos seguir esto adelante, ¿no? Que la gente sepa cómo que estas cosas, hermano. Yo cuando veo tantas noticias, esas noticias, cosas así, wow. ¿Y qué pasa? Lo que pasó en Texas, ahora último, ahí, lo que pasa por allá, con cosas de, ay, pienso en ese rollo. Pero, hermano, que sigue adelante, estamos en el último tiempo. Último tiempo. A la hora en gloria a Cristo, hermano. Sigan adelante, hermano. Adelante. Ahí, saludos a todos los que están aquí, bien por Facebook también. Muchas sí, perfecto. A mí me gusta todo eso, amo todo ahí. Necesitamos que la gente conozca esto, hermano. Este video, esta conferencia sigue grabada. Repartan esta información, repartan, distribuyanla. Y recuerden, ya hoy vamos a estar todo el día libre, todo el día acá conectado. Me está en domingo. Y todos los días procurar que haya siempre programación en directo por televisión. Estoy trabajando unas áreas más ahí, cómo manejo. Muchas cosas vamos a para el reino de Dios. Mantengan siempre en oración. Déjame lo también libre. El pastor y todo de Costa Rica, Venezuela, país Venezuela, México. Saludos también a todos en México. Wow. Deben estar orando, Señor, a través de hermano Roberto y con todos los que están allá. Va a entrar último una persona en el equipo. Wow, hizo una liberación ahí tremendo. Hermano, esto funciona. No se pongan a inventar más nada, esto funciona. Sigan los pasos. La obra que hizo es una culpa es suficiente. Lo que Dios ha revelado a través de mí, a través de este ministerio, para todos ustedes, hermano, funciona. Funciona. Sigan para adelante en nombre de Jesucristo, hermano. Yo lo dejo, voy a seguir acá. Sigan viendo acá. Estoy aquí todo el día. Pero yo voy a hacer un par aquí de grabar, pero estoy aquí a seguir todo el día. Van a ver ustedes ahí lo que pasó en Costa Rica. Hay información que iba a colocar hoy, pero por efecto de tiempo y tuve muchos problemas hoy. La realidad se ha pasado.